Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. No, muy bien. Y vamos a empezar este boletín informativo. Sin más, comencemos. Primeramente vamos a ir a la ciudad de Cochabamba para hablarte del Cristo de la Concordia, de la renovación que se va a hacer. Con una inversión de 3,8 millones de bolivianos, se inició las obras de la primera fase de la renovación del entorno del Cristo de la Concordia, que contempla la construcción de terrazas, restaurantes, lactobar y áreas de recreación infantil, además de la reforestación del Cerro de San Pedro. La segunda etapa tendrá una inversión de 4 millones de bolivianos y contempla la renovación de las escalinatas y 14 estaciones de descanso con bebederos de agua para los deportistas que llegan hasta la zona turística. Ambas fases se concluirán antes del 14 de septiembre. En la siguiente noticia nos quedamos así en la ciudad de Cochabamba para hablarte del proyecto de la nueva terminal de buses de la ciudad de Cochabamba. Con una inversión de 170 millones de bolivianos se construirá la nueva terminal de buses de la ciudad de Cochabamba, que estará ubicada en Albarrancho, en la zona sur de la ciudad. Esta estará emplazada al lado de la planta de tratamiento de aguas residuales, luego de que la gobernación aprobara la licencia ambiental. Pero la gente no está de acuerdo, ya que esta zona es una zona agrícola, además de que se presentan malos olores en el mismo lugar. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Santa Cruz, exactamente al municipio de Puerto Suárez. Puerto Jennifer construirá un retropuerto. Así lo anunció el vicealmirante, que plantean construir un retropuerto con capacidad de albergar diferentes tipos de carga, que tendrá unas playas de carga realmente grandes, plataforma y maquinaria adecuada para la operación de contenedores de mayor escala. En la actualidad, Puerto Jennifer cuenta con 3 plataformas para operar la carga y una cuarta que se está construyendo. El año pasado se exportó por este puerto 850 mil toneladas de carga a granel. El objetivo es mover alrededor de 2 millones de toneladas de carga de importación y exportación. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Chuquisaca para hablarte de la terminal de buses de Sucre. La ejecución del segundo y tercer módulo de la terminal de buses, que consiste en el edificio central y el área de encomiendas, tiene un avance del 2% a un mes del inicio de las obras. Y sumando el movimiento de tierras que ya fue concluido, la obra alcanza el 8% de avance. Hasta finales de mayo se tiene previsto hacer las fundaciones del 50% de las zapatas de las 300 que hay en la terminal. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Santa Cruz para hablarte del BRT. El primer tramo, que consta desde la avenida Teniente Vega hasta la avenida Brasil, ya está en un 90% de avance. Eso significa que se acabará antes de los plazos previstos. El viernes 7 de junio se habilitará este tramo y ese mismo día iniciará el siguiente tramo, que es desde la avenida Brasil hasta la avenida Charcas, que es un tramo de 650 metros. La primera noticia, nos vamos al departamento de Santa Cruz. El nuevo relleno sanitario, que se construye a 17 kilómetros al sureste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, tiene un 88% de avance en la primera fosa de entierro. En la siguiente noticia nos vamos a la ciudad de Cochabamba. El nuevo cine Skybox acogerá cerca de 1000 personas por día con sus 6 salas. En la siguiente noticia nos vamos otra vez al departamento de Santa Cruz. La Caja Nacional de Salud construirá un oncológico y un instituto cardiorrenal en Santa Cruz con una inversión en esta gestión de 22 millones de dólares. En la siguiente noticia nos quedamos sigue en Santa Cruz. La planta de siderúrgica del Mutún no inició obras el pasado 15 de mayo según cronograma. En la siguiente noticia nos vamos a Cochabamba. Se inició las obras en 2 puentes de Tiquipaya que serán emplazados en la avenida Ecológica y otra sobre el río Taquiña con un plazo de 200 días. Ahora nos vamos a Tarija. Con un costo de 25 millones de bolivianos, la Caja Nacional de Salud inauguró el policlínico en el barrio de El Constructor, que cuenta con las especialidades en todas las áreas. En la siguiente noticia nos vamos al departamento de Cochabamba. Con una inversión de 70 millones de bolivianos, la gobernación construirá 24 puentes, de los cuales 6 ya se concluyeron en los municipios de Pojo, Capinota, Tacopaya, Sipe y 2 en Tiraque. YPFB y la empresa Ameropa AG
firmaron un acuerdo comercial para la exportación de 20.000 toneladas de urea granulada que tendrá como destino el estado de Mato Grosso, Brasil. Ahora nos vamos a Oruro. La empresa minera Wanuni inauguró una moderna chimenea de ventilación. Ahora nos vamos a Cochabamba. En Sacaba se inició las obras para tener agua de Misicuni. Ahora nos vamos otra vez a Tarija. El hospital de tercer nivel de Yacuiba ya se encuentra concluido. Se aguarda que se indique la fecha para su inauguración. Ahora nos vamos a la ciudad de Oruro. El relleno sanitario para escombros se construirá con 4,8 millones de bolivianos, de los cuales 70% será financiado por la gobernación y el 30% por la alcaldía. Y eso sería todo. No te olvides darle tu like, compartirlo. Y nos vemos en un siguiente video en la siguiente semana.